Muy buenas, barbones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Obaman. El día de hoy tenemos el reward de Doctor Mundo. Vamos a ver qué lavado de cara le han hecho a Doctor Mundo. La verdad es que lo han dejado bastante bien. Ahora mismo lo están viendo. Así va a ser Doctor Mundo ahora. Este es un gameplay que me ha enviado Riot. Muchas gracias, Riot, por enviármelo. Para, bueno, ir viendo un poco cómo es que va a desenvolverse ahora el campeón en la grieta, ¿no? ¿Cómo es que se va a ver Mundo? ¿Qué habilidades va a tener? Que aquí tengo apuntadas las nuevas habilidades para irlas leyendo mientras vemos el gameplay también. De todo un poco. Veo desde ahora el momento, la jugabilidad es bastante, bastante parecida. Eso sí, Mundo ha cambiado una barbaridad. Ahora se ve como que más delgado. Está el modelo obviamente actualizado. La animación de la caminata me encanta. O sea, y la Q, pues bueno, se parece bastante, pero según ha dicho Riot, ha cambiado mucho la jugabilidad del campeón. No es, va a ser nada parecido a lo que era antes. Y aquí tenemos las habilidades, entonces vamos leyéndolas una por una mientras vemos y a ver qué sale. Bueno, primero que nada, sigue conservando las líneas de voz, que es, por ejemplo, yo ser muy buen doctor, pacientes nunca volver. Bueno, a ver, Mundo, igual vuelven, no vuelven por ciertas razones, pero está bien. Cura a todos los pacientes y se ve y ve a donde quieras con Doctor Mundo actualizado. Obviamente va a ser un tanque, eso ya lo vamos teniendo en cuenta. Y la primera, la pasiva, ir a donde dar gana. Doctor Mundo resiste el próximo efecto de inmovilización que lo alcanza en lugar de perder vida actual y suelta un contenedor químico cerca. Doctor Mundo puede caminar sobre él para recogerlo y recuperar un porcentaje de vida máxima. Además de reducir el enfriamiento de esta pasiva, los enemigos que caminen sobre el contenedor lo destruirán. Muy parecido a Zack, ¿no? O sea, si Doctor Mundo recibe daño, no lo estunea y suelta un contenedor. Esa es la pasiva. Imagino que tiene enfriamiento, pero no la estoy viendo, ¿eh? Eso es, se ve la pasiva y el contenedor. Vamos a ver. Quiero ver cómo funciona esa pasiva porque no la he visto. Ahora, por ejemplo, la tiene disponible. Supongo que será solamente cuando le tienen un stun, no daño. Sí, porque solamente efectos de inmovilización, pero contará ralentizaciones. Como Malphite no tiene... ¿Qué acaba de ser Mundo ahí? ¿Qué tiró? Como Malphite no tiene ninguna inmovilización, tiene ralentización. Entonces, puede que contra, no sé, una Q de Riven, la tercera Q de Riven, la W de Riven, etc. Ahí se aplicará. Aquí vemos que creo que está usando la W. Ok, vamos a leer la siguiente, que sería Q, sierra infectada. Lu, Doctor Mundo lanza una sierra infectada que ralentiza al enemigo alcanzado e inflige daño mágico según su vida actual. Es muy parecido esto a la Q que tiene actualmente Mundo. Que está muy bien porque eso es la esencia de Mundo. Su Q, su hacha o su sierra, con la que, pues bueno, perma ralentiza al enemigo. Eso, esa creo que es la E. Ya no, a ver, vamos a ir viendo ahora la W. Desfibrilador. Doctor Mundo se electrocuta durante unos segundos, lo que inflige daño mágico persistente a los enemigos cercanos y almacena un porcentaje del daño que recibe como vida gris. Cuando termina el efecto, Doctor Mundo inflige una ráfaga de daño mágico a los enemigos cercanos y se cura por la vida gris. Si impacta a un enemigo, la curación se reduce si solo impacta a monstruos o súbditos. Eso es un nerfeo para Mundo Jungla. Que, ojo, va a ser top y jungla. Doctor Mundo puede volver a lanzar desfibrilador para finalizar su efecto antes. Bueno, puedes cargarlo mucho o puedes desactivarlo antes, pero vas a pegar menos. Es como que un daño acumulativo, entonces. Ahorita vamos a ver cuando se hagan teamfights y todo cómo es que funciona. La E, trauma contundente, pasiva. Tiene dos habilidades, pasiva y activa. Doctor Mundo tiene daño de ataque adicional que aumenta según su vida faltante. Está bastante bien. Ok, teleport de Mundo a bot. A ver, una Q. Bien. Qué buena. No he visto el contenedor todavía o no he podido verlo del todo. Ahora, la activa. Doctor Mundo golpea a un enemigo con su maletín médico que inflige daño físico según su vida faltante. Si el enemigo muere, lo lanzará de un golpe para infligir el daño mágico de esta habilidad a los enemigos que atraviese. Eso es lo que está usando ahora, Mundo. Que es lo que como que empuja. Y ahora la R que dice dosis máxima. Doctor Mundo se atiborra de químicos para curarse un porcentaje de su vida faltante al instante. Después se cura un porcentaje de vida de su vida máxima a lo largo de un periodo de un largo periodo, con lo que obtiene velocidad de movimiento adicional y daño de ataque durante la curación.
Ok, obtienes daño de ataque cuando te estás curando y velocidad de movimiento. Y bueno, haber comenzado esta carrera tan solo con un sueño y una sierra. El mundete ahí, luego al final van a estar viendo los splashers y todo eso. Ahora mismo vamos a ir viendo las habilidades, que ahora sí quiero analizarlas todas y cada uno, ya que se las ha maxeado y las está utilizando. Bueno, la Q pues sirve para farmear. Esa E, es el maletín, exactamente eso. Si rematas al minion con la E, lo empujas, o sea que atraviesa. Me recuerda también un poco más o menos cómo funciona la E de Zion, pero obviamente con una jugabilidad bastante diferente. Y es mucho más grande. Vamos a ver el ward. Quiero ver esa pasiva, que es como se me figura mucho a Zac como recogiendo los mocos y eso para curarse. Pero esta se ve que es todavía mejor. Obviamente no es tan fácil de obtener, porque no lo pueden... Mira, aquí no le han tirado nada, no ha tirado ningún químico alrededor. Tiene que recibir una Q deluxe o algo así, algo inmovilizador. Ok, buen hitbox de la Q. Está farmeando el bordete. Esa W se ve que va a estar bastante fuerte para jungla, gente. O sea, si la W... Obviamente está nerfeada para jungla, pero con el ítem de jungla y eso puede ser más que suficiente. Trae runas de tanque. La runa esta de aproximación, que es la de la última, es muy buena con mundo. Bien, a ver, la E. Que no he usado la E. Exactamente eso, la E sirve para farmear esa clase de oleadas. Ahí, por ejemplo, la E también... A ver, ahí está acumulando. La vida gris no la veo. No veo esa vida gris. A ver, ¿qué hace? Tira, tira, Pienso que cuando Mundo active la R será muy diferente. Será bastante más fuerte, porque como lo dice, también no tiene... Mira, ahí tiro la R. Ahí está la vida gris. Activo otra vez la W y te curas. Bien. Buena, No se curó tanto, No se ha curado tanto. Seguramente es porque la habilidad en early... aún no está lo suficientemente maxeada. Y aparte, pues, con ítems como apariencia y eso, será otra historia esto. Me encanta el modelo ese, se ve demasiado bien. Las animaciones y todo se ve demasiado actualizado. Compararlo con el mundo... la skin de mundo tóxico o algo, eso, o sea... Ah, que todas las skins van a ser reworkeadas, obviamente. Todo se va a ver diferente. Y ya quiero ver cómo se van a ver in-game todas. Los splashers, ya lo dije, que ahorita los vamos a ver. Vamos a ir viendo todo esto. No sé, quiero ver el gameplay completo, gente. Tira la Q. Esa W en late. Mira, esa W, ahí está. Se ve que es buenísima. Combinada con ciertos ítems, se ve que vas a poder aplicar un montón de sinergias. Las voces. Tiene... Ok. A ver, quiero ver cómo le da vuelta esa pelea. Toma. Uy, mala Lux. A ver, esto de, a ver, una Q de Lux tendría que funcionar exactamente. ¡Ahí está! ¡Es eso! ¡Ahí está la pasiva! Eso es la pasiva. No lo puede inmovilizar. Obviamente tiene ese enfriamiento. Un enfriamiento. Pero es que una inmovilización. Combínalo con qué? Con tenacidad. Uy, qué buena el eco. Tenacidad. No voy a decir que fajín, pero para enganchar a un enemigo que solamente tenga un stun. Imagínate, Lux, por ejemplo.
Va a dar igual, ¿sabes? Te va a decir, no importa, ni siquiera voy a intentar esquivar tu Q, voy a ir directo hacia ti y no pasa nada porque no me vas a detener. Campeones que tengan solo un stun. Los que tengan dos, pues todavía tienen una segunda oportunidad de escapar. Pero va a ser molesto un Mundo que te quiera dar focus y te vaya a seguir una gloria. Que vaya yo que diga con el Quimotanque. A todo gas, a por ti, difícil de parar. A ver, vamos a seguir viendo un poquito aquí, que la cosa se ve bastante interesante, gente. Quiero ver cómo se desempeña más este pick. Bien. Como lo he dicho, la pasiva solamente se activa con inmovilizaciones, no ralentizaciones ni nada. A ver. Cuidado, que se los llevan. Nautilus jungla. Ni apenas me doy cuenta que es Nautilus jungla, ¿eh? Ojito con el Nautilus jungla Riot. Le está echando mucho el ojo. A ver, vamos. Una R. RW, vamos a ver. Ahí está. Quiero que agarre eso. Agarra el tanque. Bueno, lo de la pasiva que quedó ahí abajo. Puedes reducir este enfriamiento si agarras ese tanque. Mira, ahí por ejemplo él no lo tiene, entonces no funciona. Vamos a ver. Quiero esa W, que truene la W, que truene la W. Oh, lo reventaron, qué mal. Una triple el Kindred. A ver, Mundo se está armando la capa. Diría que capa no está mal. El Quimotanque me gustaría un poco, pero para la jungla. La capa, pues para top. Definitivamente creo que una cota no vendría mal este juego también. Pero necesitas, ¿cómo decirlo? Daño, daño, una build de daño. Veo que no tiene tanto daño como aparenta Mundo. O a lo mejor es muy early. Se va a escapar. No, Mundo. A ver, vamos a ver. Es que el clear es bueno, ¿eh? No es nada malo. O sea, limpia bien este campeón. Empuja. Bien. Ya ahora mismo ya voy entendiendo la jugabilidad del campeón. Tiras W para limpiar. Esto pues incluso diría que no es tan mal para un proxy, ¿eh? Se ve interesante porque... ¡Oh! Cómo le pega a las torres, viejo. El cabezazo. Eso me da bastantes ideas con Mundo, ¿eh? Darle cabezazos a la torreta ahí. Mundo con demoler, una build antitorretas y ya está. Podrías. Es que le saca también dos niveles el top ya. Y sabes, es un Malphite. Ya entiendo que Malphite es un dolor de cabeza. Total. Vamos, a ver. Te saca dos niveles, ¿eh? Es que le saca dos niveles y Mundo ya le está. ¡Ve esto! Uf, yo digo que sí le ganaba, ¿eh? Sí, lo alcanzaba. Con dos niveles de desventaja, Mundo le ganó. Yo queriendo ver ya, queriendo ver la bolt y todo, pero no puedo. Vamos, tira la torre. Ok, se van a ir. Es mejor irse. Doble el enemigo. Bolts que se me van ocurriendo para esta E. Una Hidra Voraz. Full tanque, obviamente, ir mundo, pero una Hidra Voraz con esto, empujar bastante rápido. Obviamente también una Kota, porque la Kota combinada con la W también vas a farmear la jungla en nada de tiempo. Nada. Uf.
Vamos a ver esa Q, si le pegó algo. Pega. ¿Cómo sería un dive con Moon? Es que sí, veo que pega mucho. Demasiado. Ahí que podría ser un flash R. Pero es que tiene R él también. Empuja. Bien. Estás perdiendo mucha vida. ¡Ah! La R. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy viendo, la R no cura tanto, pero te da daño. Y además te cura de golpe. No pierdes vida. Vas a morir. No pierdes vida, te da una curación de golpe. Cosa que es contraria a lo que hace Doctor Mundo actualmente, que te pique, te cura mucho, pero te quita vida de golpe también. Porque cuesta vida la R. Así que potencial de outplay tiene, en caso de que vea el enemigo te vea con nada de vida. Y cuando tengas apariencia y tengas, yo creo que una build bastante alta, es que apenas tiene un ítem. Imagínate un mundo en late que tenga 10 de vida y de nada se tira una R y se cure 2000 de vida de golpe. Eso sí te saca, te sorprende, ¿no? Ahora mismo tiene 2000. Solo tiene un ítem, bueno, ya va armando la gema. Y vamos a ver esto en teamfights. Va a ser muy importante con Doctor Mundo recoger estos orbes o cosas que caigan, que estén en el suelo para que tú puedas tener menos control y el enemigo no pueda detenerte tanto. Bien. Va a ir la apariencia ya también. Está armando apariencia. De runas, como lo dije, estas me parecen bastante bien. Aunque podría ser también interesante verlo con unas runas de dominación. No solamente esto, incluso una de Conqueror me podría parecer interesante. Porque como la R le da daño, la W te da daño, puede ser bastante, bastante bueno. Obviamente dependes también de Garra para hacerte más tank y todo y algo de daño. No hizo muchos trades en early. Por lo menos para jungla, o sea, en top pues, la garra perpetua está bien, pero en jungla, ¿qué runa estará perfecta? Decirme ustedes, ¿cuál creen que sea la mejor runa para Doctor Mundo en jungla? A mi gusto, parece que puede ser o pies veloces, o depredador, y Conqueror tal vez, si la cosa se pone interesante, o sea... Uno de esos tiene que ser sí o sí. Ahí ya están peleando. Bueno, el Kindred se adelantó. Se lo reventaron. No tiene tanto rango el empuje de la E también. Fijar, ahí tiene el minion. Tiene un rango decente, pero no tan alto. Aquí diviar a la Miss Fortune para ver cuánto daño puede aguantar Mundo. A ver, tal vez lo hace. No lo hizo. Imagino que está... Ok, buena ralentización. Go, 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 go. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Go, 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 go. Uy, no está la Nami, corre. Ahí está. Ah, no le dio el... ¿Se dan cuenta que se está curando mucho más? Esto va por nivel. La R en early está muy nerfeada, pero parece que en late, en mid late game va a ser igual de fuerte. Y ni siquiera tiene apariencia todavía. Lo más probable es que nivel 1 sea muy débil la habilidad, pero nivel 2, nivel 3 esté rotísima. Dale, 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 dale. Para acá, Miss Fortune. Es que la Nami la está cuidando mucho. Tampoco da mucha oportunidad al pobre Mundo. Ahí está la cargas. ¿La Nami está escondida todavía? ¿O se habrá quedado ahí?
un dive sin miedo, mundo. Un dive sin miedo ahí. Es que, ¿dónde está Nami? Parece que sigue cuidando a la Miss Fortune. Se está fijando, mundo. Si está Nami en otro lado, pero parece que es que sigue por ahí. Ah, ya está, ya está. Ahí la puede diviar si Miss Fortune se quedó. Ya se mostró un bot. Ya se fue la Miss Fortune, así que está bien. Tira torre. A cabezazos, papá. ¿Qué va a ser split? Está empujando rápido. O sea, puede ser. Esto en un top lane es muy importante. Poder hacer presión de línea rápido. Para poder dar back y poder ayudar a su equipo en peleas de dragones o algo. Top lanes que son malos empujando oleadas no son muy buenos, porque se quedan muy, muy relegados a su línea y estar ahí todo el tiempo. Por ejemplo, Malphite no es muy bueno empujando. Tarda mucho y gasta. Tiene que gastar mucho mana para empujar rápido. Tiene que gastar su Q, su W, su E, y eso le cuesta bastante mana. O sea, tiene que gastar muchas habilidades. Mundo no, simplemente no pierde casi nada. Entonces también eso tiene que ver. Vamos, vamos, una pelea en mid. Quiero ver a este mundo en acción peleando y reventando en teamfight. Vamos, aquí es el momento. Este es el momento, bueno, todavía falta el eco. Falta el eco, falta el eco. Eco. ¡Corre, mundo! Están peleando acá. Tiene poquito enfriamiento la ultimate. O sea, aproximadamente un minuto. Aquí, por ejemplo, un Kimotanque la... ¿Qué se vio ahí? Creo que se vio el Kindred, ¿no? Qué buen engancho. La distinción. Sin miedo, mundo, sin miedo. Ahí agarra el tanque. Agarra eso, agarra eso, agarra eso. Agárralo. Ahí está, se reduce el enfriamiento casi completamente. O sea, cada que agarres el tanque vas a tener una reducción del 100% del stun. Ahí está otra vez, agárralo. Y es como que ya... 2 segundos, bueno. A mundo no le afecta el control, siempre y cuando pueda agarrar eso. Obviamente con un control. Si te ponen 2 seguidos, ahí ya es otra historia. Un Ghost también. En lugar del Flash, parece que el Ghost puede ser interesante. Porque Mundo no tiene tanto daño explosivo de momento. O sea, es más daño constante. Así que un Ghost parece ser mejor opción en estas situaciones. El Flash, pues... No tienes un daño sorpresa tan fuerte como el de la E anterior. Aunque no he visto todavía los escalados de esta E. Sí pega bastante, si se fijan. Así que, igual y si pega, si pega. Tendría que probarlo y ver. Buena. Vamos, mundo sorprende. Espera, ¿qué es eso? ¿Se imaginan que hagan cambios en la grieta este año? Que el mapa se vea diferente o algo así. ¿Cómo sería? Que ya lo dije yo en el de Nexus Blitz. Cambia una barbaridad el juego simplemente por el mapa. Bueno, tiene apariencia, capa, Tavis, perfecto. Una cota, sí, la cota con mundo. Se ve que puede ser demasiado fuerte. Bueno, un Randwin. Bueno. Es que tampoco hay tanto daño de autoataques en el... Bueno, sí, el Kindred, la Miss Fortune pegan. Y cortacuras no vendría mal. El Randwin también está bien por daño crítico. Y además porque te da una ralentización cuando lo activas. Mira, este es un buen gancho de Malphite. Aquí podría enganchar Malphite.
¿Ya lo vieron? Que van a intentar Drake. Ni siquiera va tan fedeado mundo y veo que tanquea bien. Ahí está. ¡Ole! Ah, mira, el enemigo lo puede pisar también. Bien, 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 bien. Vamos a ver a mundo en acción ahora haciendo una teamfight. Vida gris, se cura, hace daño. Lo están reventando, ojito. Bueno, tanqueó, tanqueó mucho. Hizo lo que pega la Lux, papá. O sea, esa Lux tampoco es... tampoco es poca cosa. Ojo, split push. Bien, va, 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 va. Va a tirar. Está. Pero espérate, ¿cuándo mundo se curó tanto? Si lo vi nada de vida y ni siquiera tenía R ya. ¿Cómo están las bases de la regeneración básica de mundo? ¿Qué tan rota está? Uy, odio back y no me di cuenta. Dio back, no, lo más probable. Porque si está full vida solo haciendo teleport. Sí, creo que sí dio back y tiró el teleport directamente. No me di cuenta, la verdad. ¿R? Volteate por esa Miss Fortune. Explícaselo. No. Qué OP están las animaciones, te lo juro. O sea, ver el personaje. Se ven demasiado OP. Bueno, va a comprar el Randuin ya. Sí, la va a completar. Quiero escuchar las voces en latino ya de mundo, gente. A ver, no sé a qué actor vaya a hacer el doblaje, pero mundo es muy emblemático por las frases que tiene y el estilo que tiene de hablar también. Bueno, marca el Kindred, se la quiere quitar. O va el varón, va directo al varón. Es que van a ser varón. Vamos, vamos, vamos. Que se tire sin miedo en medio de la pelea. Aquí, aquí, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mira, eso es entrar sin miedo. No lo estunearon, ahí está, agarra el orbe. Bueno, está bien, no hay CC, simplemente lo que importa es el daño. Oh. El Kindred es lo que le pega al mundo. No puede ser, no le pega nada al mundo. Ya está, yo creo que van a ganar ya el juego. Ya ganaron. Está muy bien el campeón, gente. Demasiado bien. Está muy interesante. Quiero probarlo ya. Cuando esté disponible en el PvE, voy a subirlo instantáneamente al canal. Vamos a estar viendo bulls y todo lo que se vaya a hacer con el campeón. Así que, pues eso, gente. Nada más. Gameplay interesante, como lo digo. Va a estar disponible aquí en el PvE en cuanto salga el campeón. Y pues eso, gracias por haber visto este video, gente. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!